Establecemos este contacto a esta hora desde el municipio Caroní del estado Bolívar, una región que durante las últimas 24 horas registró una muerte por COVID-19, de acuerdo a lo dicho por los voceros del gobernante Nicolás Maduro. Según este balance, un hombre de 66 años, residente de Santa Elena de Guairén, es la víctima número 7 de COVID-19, que es habitante del estado Bolívar. Mientras tanto, los nuevos casos de este virus que se han reportado en esta zona sureña de Venezuela, podemos contarles que, por ejemplo, en el caso de venezolanos retornados, de migrantes que regresaron a Venezuela en medio de la cuarentena, hay una persona contagiada, lo que asciende la cifra global de COVID-19 en el estado Bolívar, o de personas con COVID-19 en el estado Bolívar, a 1.398. Por supuesto que ante esta cifra las autoridades han hecho un llamado al cumplimiento de la cuarentena, porque este número ubica al estado Bolívar en una de las regiones, o como una de las regiones que tiene mayor número de contagios confirmados. Como ya les hemos comentado en contactos anteriores, acá durante esta semana la gente no puede circular después de las 11 de la mañana y hay severas restricciones para quien esté en la calle después de esa hora. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad ha dicho que las personas pueden ser arrestadas y sus vehículos podrían ser incautados. Entre tanto, los trabajadores de la salud han dicho que en los hospitales centinelas no cuentan con los equipos de seguridad adecuados, y para esto un grupo de sus colegas de médicos se van a organizar para llevar trajes o bragas de bioseguridad a los centros de salud centinelas del estado Bolívar. Parte entonces de la información que podemos compartir para ustedes a esta hora desde esta zona sureña de Venezuela. Hola, ¿qué tal? Establecemos este enlace desde el estado Anzoátegui, al oriente del país, para ofrecerles informaciones en torno al COVID-19 en esta parte oriental del país. En las últimas 24 horas, la administración de Nicolás Maduro contabilizó 20 nuevos casos positivos de coronavirus en el estado Anzoátegui. En las últimas 48 horas ya se han incrementado más de 40 casos, y de estos no han dado mayores detalles en cuanto a las ubicaciones geográficas de estos pacientes quienes se encuentran activos con estos contagios. Recordemos que la zona metropolitana del estado Anzoátegui es la que contiene mayor cantidad de contagios de coronavirus, y desde el Ministerio de Salud de la administración de Nicolás Maduro contabilizan 191 casos en total en el estado de Anzoátegui, de los cuales 72 ya le han dado de alta completamente. Los activos se encuentran distribuidos en distintos centros de salud y de diagnóstico integral, como también en centros centinelas, hospitales, dos habilitados para ellos. Por otra parte, desde autoridades regionales del estado Anzoátegui realizaron jornadas de desinfección en distintos mercados municipales, como también en ambulatorios de la ciudad de Barcelona y también en el Instituto de Salud del estado Anzoátegui. Para ello desplegaron funcionarios de Protección Civil y también de los bomberos integrados de todo el estado para realizar este tipo de desinfección, quien también lo realizaron en distintas estaciones de servicio de la ciudad de Barcelona y Puerto La Cruz. Recordemos que en el estado de Anzoátegui existe hasta ahora un plan de distribución interdiaria de combustible en el estado de Anzoátegui, porque los días que no laboraron estas estaciones de servicio, pues los funcionarios de Protección Civil realizaron jornadas de desinfección y saneamiento en estas estaciones de servicio. Es la información que podemos ofrecerles hasta esta hora desde el estado de Anzoátegui, reportó José Alberto Ramírez. Establecemos este contacto desde San Juan de los Morros, en el estado Guárico, para continuar informando todo lo concerniente al COVID-19, como lo hemos venido haciendo desde la cuarentena en Venezuela. Para el día de hoy podemos mencionar que el día de ayer el gobernador de este estado, José Vázquez, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, ofreció un balance con los últimos detalles de los casos que se han reportado recientemente por la administración de Nicolás Maduro. Podemos iniciar hablando que existen 4 casos que fueron confirmados este lunes, y el gobernador habló
que de estos cuatro casos, dos son dos mujeres de 75 y 50 años de edad y son de la población de San Juan de los Morros, capital de esta zona llanera del país. Existe también un tercer caso de San Juan de los Morros que corresponde a un hombre de 51 años y además agregó que el cuarto caso corresponde a otro hombre de 60 años. Este señor dio positivo a las pruebas que se le practicaron en la población de San José de Guaribe, lugar donde esta persona nació y se encontraba de visita. Sin embargo, actualmente reside en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Luego de efectuarse la prueba respectiva, este hombre retornó a su residencia en Anzoátegui y al llegar los resultados positivos está siendo atendido en Puerto La Cruz. Sin embargo, en las estadísticas se ha sumado al estado Guárico por ser de esta zona llanera del país. También el gobernador habló en cuanto a las personas fallecidas que también anunció la administración de Nicolás Maduro el pasado jueves y viernes. Entre ellos mencionó que uno de ellos es una mujer de 55 años de edad. Esta era una connacional de la población de Calabozo, en el municipio Francisco de Miranda. Había llegado desde Colombia. Sin embargo, esta mujer dio negativo a la prueba PCR que se le aplicó en el estado Táchira. Una vez que llega a Calabozo, a su residencia, vuelve a sentir los síntomas del coronavirus. Se le aplicó una nueva prueba PCR y esta ha dado positivo. Sin embargo, con el transcurrir de los días, se complicó de salud y lamentablemente falleció. Falleció acá en San Juan de los Morros, luego de ser trasladada al Hospital Centinela en el Hospital Israel Ranuares Balsa de la capital de Guárico. También hay un segundo fallecido que se anunció la semana pasada, un hombre de 85 años de edad. Este hombre murió en el estado Carabobo. Sin embargo, su residencia es acá en el municipio Julián Mellado, en la población de El Sombrero, donde recibió las primeras prácticas, las primeras pruebas, y luego terminó siendo atendido en el estado Carabobo, donde lamentablemente también falleció. Ayer se anunció un nuevo caso donde hasta el momento no se han dado mayores detalles, no hemos recibido información en cuanto a esto, las autoridades tampoco lo han efectuado y con esto serían un total de 43 los casos positivos que se han registrado en lo que respecta a las últimas horas en el estado Guárico. Desde esta zona llanera del país en Venezuela, para BPI TV, Jorge González. A esta hora saludamos a todas las personas que se mantienen conectadas a través de la señal de BPI TV. Nosotros enlazamos este contacto informativo desde la ciudad de Cumaná para ofrecerles un nuevo balance de los últimos casos que se han registrado de coronavirus en esta región del oriente venezolano. Y es que en horas de la noche de este martes se anunciaron 8 nuevos casos de COVID-19. Sin embargo, las autoridades nacionales ni regionales precisaron a qué municipios corresponden estos nuevos casos confirmados para el estado Sucre. Entre otras de las noticias, se mantiene que 11 de los 15 municipios del estado Sucre mantienen casos positivos o han registrado casos positivos por COVID-19. Y a propósito de esta situación, en horas de la tarde de este martes, la alcaldesa del municipio Bermúdez, específicamente en su capital Carúpano, confirmó que el fallecido que se registró en los últimos días acá en el estado Sucre, un paciente masculino de 29 años, además que tenía complicaciones con tuberculosis, correspondía a esta ciudad y además era un privado de libertad, por lo que ahora alertaron a las autoridades regionales ante lo que puede ser un posible foco de contagio en una unidad penitenciaria a nivel local, específicamente tal y como lo repetía, en el municipio Carúpano, en el municipio Bermúdez, en su capital Carúpano. Además de esto, continúan las restricciones de los accesos a la ciudad de Cumaná, que ya arriba a su séptima semana de cuarentena radical consecutiva, y ante esto, pues el sufrir de la gente que se ha visto en la necesidad de trasladarse hasta los sitios para comprar medicinas y alimentos caminando, ante las restricciones que se mantienen con el transporte público y además el suministro de gasolina, que desde hace un mes y medio no se está surtiendo combustible para las personas en general, debido a que esto fue una medida preventiva por parte de la gobernación del estado Sucre para evitar el alza de un estado que registra hasta los momentos 1.001 casos confirmados por coronavirus. Es parte de la información que nosotros podemos ofrecerles hasta este momento desde la ciudad de Cumaná. Desde el estado Sucre, Venezuela, Ariana Ágreda, BPI TV.